Bienvenidos a un nuevo capítulo de África 7 días aquí en France 24. Este es un magazine informativo 100% dedicado al continente africano. Mi nombre es Liliana Valencia y aquí damos una mirada en profundidad a los hechos de actualidad de la semana en la cuna de la humanidad. Hay preocupación en el continente africano ante el aumento de casos de COVID-19. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre un incremento de los contagios superior al 50% solo en las últimas semanas. También preocupa el lento avance de las campañas de vacunación que llegan apenas al 1% de la población. Por eso Sudáfrica se alista para producir vacunas en el país y acelerar el alcance poblacional del fármaco. Y cada 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo LGBTIQ+. Y en el continente africano la homosexualidad sigue siendo catalogada como un delito en varios países, mientras que en otros persiste la discriminación. Tenemos reporte desde Marruecos y desde Egipto. Iniciamos entonces con la información en África 7 días porque la Organización Mundial de la Salud alertó sobre un incremento de los contagios y muertes por coronavirus. Durante las últimas semanas los positivos confirmados aumentaron en un 52% y las muertes en un 32%. Esto mientras las campañas de vacunación han alcanzado apenas al 1% de la población y varias naciones han suspendido dichas campañas por falta de dosis. Países como Uganda imponen nuevas restricciones. La pandemia de coronavirus sigue cobrando fuerza y debilitando a un sistema de salud ya precario. En 3 semanas, el número de contagios diarios en Uganda aumentó de 100 a 1.700. En este hospital de Kampala, la tensión es palpable. Las reservas de oxígeno que necesitan nuestros pacientes pronto serán insuficientes. Hoy podemos atender a 200 personas. Pero cada día llegan más y en algún momento no seremos capaces de cubrir la demanda. Con las 900 camas que tenemos en este hospital. Ante el aumento de los contagios, el gobierno impondrá nuevas medidas de restricción sanitaria. Están prohibidos los viajes al interior del país y el toque de queda nocturno se prolongará al menos 6 semanas más. Uganda, como el resto del continente africano, ha visto un veloz incremento de los contagios. En África los casos han aumentado en un 52% en la última semana y las muertes han aumentado en un 32%. Por ahora, solo se espera que la situación empeore. Se ha vacunado menos del 1% de la población africana. Los 1.000 millones de vacunas prometidas por los miembros del G7 a los países más pobres empezarán a entregarse solo a partir de septiembre. Pues justamente la lentitud en la vacunación en África no había provocado una situación crítica hasta la fecha. Sin embargo, la aparición de la variante India Delta está llevando al continente a un colapso que no había vivido en olas anteriores. Esto coincide con un gran escepticismo frente a la vacunación, después de que la mayoría de ciudadanos africanos inoculados con COVID-Shield no estén autorizados a entrar a territorio europeo. Nos informa Luis Muñoz. Poco más del 1% de la población de África ha sido vacunada. Hasta hace unas semanas la inoculación no era una emergencia para la mayoría de países de África. Es el continente menos afectado por la pandemia después de Oceanía. La clave había sido una población joven que vive principalmente en la calle. Sin embargo, el aumento de casos derivados de variantes como la Delta India están despertando todas las alertas. Igual que los demás países de África, Sudáfrica está experimentando un resurgimiento masivo de infecciones. Se espera que el récord de casos llegue en 3 semanas al continente. Además de las variantes y la lentitud en la inoculación, agrava la situación la llegada del invierno en el hemisferio sur. La solución para combatir el aumento son las vacunas. No estamos ganando la batalla contra el virus en África. No me importa en este momento que las vacunas sean de COVAX o de cualquier otra parte. Necesitamos un acceso rápido a cualquier solución. Los líderes del G7 prometieron donar 1.000 millones de dosis a los países más pobres. Sin embargo, la distribución está siendo demasiado lenta. También la gestión interna en los países africanos, con fallas logísticas que están provocando que las dosis caduquen. Pero a los rebrotes y a la falta de acceso a las vacunas se suma el bloqueo para los ciudadanos africanos. El uso mayoritario de Covishield, la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca, pero fabricada en Instituto Serum de India, provoca que los africanos no puedan acceder a Europa, al no haber sido autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos.
La imposición de estos requisitos para la vacunación en el mundo dan como resultado una doble desigualdad. Los que no tienen acceso a las vacunas no tendrán la oportunidad de viajar. Mientras espera que la Unión Europea valide Covishield, muchos africanos están optando por no vacunarse, dudando de la viabilidad de la solución, pese a su reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud. Entre tanto, las autoridades en Sudáfrica anunciaron nuevas restricciones durante 14 días en un nuevo intento por contener el aumento de los casos de COVID-19. Pero además del anuncio, dieron a conocer sus avances en la primera etapa para producir vacunas en su territorio. El proyecto busca suministrar al continente africano una mejor capacidad de distribución del medicamento. Vacunar a los sudafricanos con dosis fabricadas en su propio territorio. Esa es la ambición del gobierno de Cyril Ramaphosa. Las autoridades, con el apoyo de la OMS, quieren establecer un centro de transferencia de tecnología para las vacunas de ARN mensajero anti-COVID. Sería el primero de este tipo en suelo africano. Estos centros de transferencia de tecnología son lugares de capacitación donde los fabricantes de países de ingresos bajos y medios pueden recibir capacitación sobre cómo producir ciertas vacunas y las licencias correspondientes para hacerlo. En la actualidad, solo el 2% de la población africana ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el coronavirus, mientras que Estados Unidos y Europa se acercan al 50%. Sudáfrica también representa más del 35% de los casos registrados de COVID-19 en África, mientras que las dosis prometidas por el programa COVAX están disminuyendo. Simplemente no podemos seguir dependiendo de las vacunas fabricadas fuera de África porque nunca llegan. Nunca llegan a tiempo y la gente sigue muriendo. Por eso pedimos el levantamiento de la patente, pero también la transferencia de tecnología. Esto sería un paso increíble. Ramaphosa ha hecho campaña activamente para el levantamiento temporal de las patentes de las vacunas y se ha convertido en un duro crítico de la desigualdad en el acceso a ellas. Si todo va según lo planeado, Sudáfrica podría fabricar vacunas en un plazo de 9 a 12 meses, según la OMS. Y cambiamos de información porque el gobierno de Etiopía dio a conocer que aceptó una solicitud de alto el fuego unilateral e inmediato en la región del Tigré. Esto después de que los grupos armados rebeldes anunciaran que retomaron el control de Mekele, la capital regional, y de que el gobierno local nombrado por el primer ministro Abiy Ahmed saliera de la ciudad. El conflicto en la región ha generado una grave crisis humanitaria con miles de desplazados y desabastecimiento de alimentos. Cada 28 de junio se celebra a nivel mundial el Día de la Diversidad Sexual, también conocido como el Pride o el Día del Orgullo LGBTIQ+. Se trata de una conmemoración dedicada a generar conciencia acerca de los retos que enfrentan las personas de este colectivo, las cuales siguen siendo objeto de violaciones a sus derechos humanos. En Marruecos, la homosexualidad sigue siendo considerada como un delito, al igual que en otros países del continente. Desde Marrakech nos informó nuestra corresponsal Sofía Catala. Aquí en Marruecos la homosexualidad se castiga hasta con 3 años de cárcel y este marco legal propicia cierta normalización hacia las agresiones contra la comunidad LGTBI. Fue sonado el caso de una influencer que en pleno confinamiento en 2020 incitó a sus seguidores a traquear usuarios en las redes sociales de la comunidad LGTBI para desvelar sus identidades en Facebook. Pero por otra parte también existe un creciente movimiento social muy fuerte en las redes que defiende los derechos de la comunidad LGTBI y más allá también ha tomado mucha fuerza la plataforma Fuera de la Ley, que exige la derogación de todas las leyes morales del Código Penal que prohíben desde el aborto hasta el sexo fuera del matrimonio, la homosexualidad, entre otras cuestiones fundamentales, y cuyo incumplimiento lleva a la cárcel a miles de personas cada año. Y por otra parte, cabe tener en cuenta que aunque muchos discursos oficiales atribuyen estas leyes morales al Islam, religión de Estado en Marruecos, lo cierto es que datan del Código Napoleónico del siglo XIX, impuesto durante la colonización francesa y plasmado en la Constitución tras la independencia del país. Y aunque no en todos los países africanos ser homosexual, bisexual o transgénero es un delito, en la mayoría de ellos persiste la persecución y la discriminación contra estas personas. Desde el Cairo, la capital de Egipto, nos amplía nuestra corresponsal Nuria Tesora.
Si hablamos de retos para la comunidad LGTBI en Egipto, está absolutamente todo por hacer. No hay ninguna ley que lo prohíba específicamente, pero sí hay muchas leyes que hablan de inmoralidad o de atentar contra los derechos de la familia, y es precisamente de esas leyes de las que se vale la autoridad egipcia para reprimir a todos aquellos individuos que forman parte de esa comunidad o se atreven a querer y sentir diferente. El ejemplo más claro hace 4 años fue durante el concierto del grupo libanés Masru Leila, en el que algunos jóvenes egipcios decidieron esgrimir una bandera arcoíris y reivindicar su sexualidad. Muchos acabaron detenidos y entre ellos Sara Hayassi, una activista y escritora egipcia lesbiana, que pasó 3 meses en la cárcel siendo torturada y abusada. Tiempo después, ya en el exilio, acabaría su vida con una carta en la cual perdonaba y se convertiría no solamente en un símbolo dentro del país, sino dentro de la comunidad internacional de esa lucha en la que todavía queda tanto por hacer en los derechos y libertades de la comunidad LGTBI. Y finalizamos este capítulo de África 7 días con música que nos llega desde Colombia, donde 2 artistas jóvenes afrocolombianos se unieron para presentar una canción muy diferente. Se trata del rapero antioqueño Bombi, quien se unió a la chocoana Maviland, reconocida por la Academia de la Grabación Grammy como una de las artistas LGBTIQ+ latinas que el mundo debe conocer. Juntos presentan esta colaboración titulada Diferente. Desde Medellín, Bombi nos contó los detalles. ¿Qué es lo que, con qué es lo que, mi gente? Aquí el rey del corrinche, Bombi. Quiero enviarle un saludo bien especial a toda la gente de Fran 24 y en especial este programa que es África 7 días. Hoy les vengo a presentar Diferente con Maviland, en el cual quisimos dejar que la gente empiece a ver que nos podemos salir de lo cotidiano. Partamos de algo, y es de que todas las personas somos diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando empecemos a respetar las diferencias de los demás, cuando empecemos a abrazar las diferencias de los demás, el mundo va a ser mucho mejor. Aquí en esto podemos encontrar todo este Pacific Breathing Style, que es como llega la música urbana al Pacífico colombiano, con todo este Afrobeat, con todo este reggaetón, con todo este afropunk que quisimos mezclar aquí, no solamente auditivamente, sino estéticamente. Así lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, el video de Diferente. Pueden escucharlo en la plataforma de su agrado. Y vayan, pónganse en modo de que si aceptamos y respetamos las diferencias de las personas, todo va a ser mucho más chévere. Así que le mando un saludo, muchas gracias por el espacio. Esto que se llama Diferente, vente, dímelo de frente, vente, dímelo de frente. Yeah. Y con esta buena música finalizamos este capítulo de África 7 días. Ustedes también pueden continuar con más en nuestra página web France24.com para ampliar la información de América Latina y el mundo. Quédense con nosotros. Esto es France 24. Dímelo de frente, lo que digan de mí no lo creas, miente. Quiero que te vengas justo aquí, junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí.